El Polideportivo de Canterac de Valladolid acogía las fases finales de la Copa del Rey y de la Copa de la Reina de Hockey Línea 2017-2018. 4 días de alta competición estatal en la capital castellano-leonesa, con 30 partidos por delante, para dilucidar que 2 equipos se alzaban con cada uno de los títulos que estaban en juego. En la competición femenina, el liderato del grupo A correspondía al Hockey Club Rubicen Patins, campeón de la edición copera anterior, que abría la jornada inaugural con victoria por 1-2 frente al Club Sportiu Barcelona Tsunamis, gracias a un gol de la jugadora finlandesa Emi Jokipelto, a 40 segundos para el final. La matinal del viernes, las vallesanas empataban a 1 contra el club de hockey en línea Jujol Jokers, que se llevaba el punto bonus en los lanzamientos de penalti. Las rubinenses despejaban dudas por la tarde y pasaban por encima del Fighters Villarreal, al que vencían por 8-3, dejándoles sin puntuar y como colista del grupo. También conseguía el pase a semifinales el Barcelona Tsunamis. Después de perder en el primer partido ante el equipo que defendía el título, el conjunto del distrito de San Martí no tenía mayores problemas para derrotar por 1-3 al Fighters Villarreal y por 0-2 al Jujol Jokers. Este último se quedaba así sin opciones de clasificación, ocupando finalmente la tercera posición. Por su parte, en el grupo B, el club patinaje en línea Valladolid Panteras dominaba con claridad la tabla después de lograr 3 victorias. Las pucelanas comenzaban dejando las cosas claras en el primero de los duelos, venciendo por 3-0 al club hockey línea Aranda de Duero. Posteriormente endosaban un 2-0 al SAP Tucán Sasme. Y por último, también sacaban adelante por 2-4 su enfrentamiento con el Tres Cantos Patín Club. A pesar de la derrota final ante las anfitrionas, las jugadoras madrileñas conseguían el pase como segundas, gracias al punto bonus obtenido en su primer encuentro. Después del 3-3 con el que se llegaba al final del choque ante el conjunto catalán, eran capaces de salir victoriosas en la tanda de penaltis, sumando un importante punto que resultaría definitivo, antes de ganar por 1-4 a las burgalesas. De esta manera, la goleada por 0-5 del Tucans ante la Aranda no permitía a las de San Adrià de Besòs pasar de la tercera plaza, cayendo eliminadas. Así quedaron los resultados de la fase de grupos de la Copa de la Reina. En la primera jornada, Fighters Villarreal 0, Jujol Jokers 2, CPLV Panteras 3, Aranda de Duero 0, Tsunamis 1, Rubí 2, SAP Tucán Sasme 3, Tres Cantos 3. Y en la segunda jornada, Fighters Villarreal 1, Tsunamis 3, CPLV Panteras 2, SAP Tucán Sasme 0, Jujol Jokers 1, Rubí 1, Aranda de Duero 1, Tres Cantos 4. Y en la tercera y última jornada, estos fueron los resultados. Rubí 8, Fighters Villarreal 3, Tres Cantos 2, CPLV Panteras 4, Jujol Jokers 0, Tsunamis 2, Aranda de Duero 0, SAP Tucán Sasme 5. Y estas son las clasificaciones en los grupos de la Copa de la Reina. En el grupo A, líder el Rubí con 7 puntos, 6 puntos para el Tsunamis, tercera posición para el Jujol Jokers con 5, cierra la tabla el Fighters Villarreal con 0 puntos. En el grupo B, liderato para el CPLV Panteras con 9 puntos, por detrás llega Tres Cantos con 5, el SAP Tucán Sasme con 4 y última plaza para la Aranda de Duero con 0 puntos. Por lo tanto, los clasificados para las semifinales son, en el grupo A, Rubí y Tsunamis, y en el grupo B, CPLV Panteras y Tres Cantos. En la Copa del Rey, el grupo A resultaba tremendamente competido. Ninguno de los 4 conjuntos conseguían vencer más de un encuentro y eran los puntos bonus los que terminaban siendo decisivos para establecer el orden definitivo en la tabla clasificatoria. El liderato se lo apuntaba el España Hockey Club, que de inicio conseguía una victoria fundamental por 3-4 frente al club de hockey en línea Jujol Jokers. El equipo mallorquín empataba sus otros 2 choques, 4-4 contra el Hockey Club Castellón y 1-1 ante el Tres Cantos Patín Club Kamikazes, anotándose el bonus en el duelo contra los madrileños.
El segundo clasificado era el Jujol Jokers, aunque caía derrotado en el estreno frente a los Baleares. Vencía por 6-3 a los tricantinos en la segunda jornada y se llevaba el punto extra en su empate a 1 ante el conjunto castellonense, que también igualaba sin bonus por el mismo resultado con los de San Juan Despí y terminaba como farolillo rojo. En el grupo B sucedía algo similar que en el cuadro femenino. El Club Patinaje en Línea Valladolid se colgaba el cartel del líder indiscutible. Los anfitriones no tenían rival y ganaban los tres partidos disputados. Primero por 3-7 contra el Metropolitano Hockey Club. El jueves por 0-2 ante el Molinas por Gran Canaria. Y por último por 3-2 frente al Hockey Club Rubice en Patins. La segunda posición era para los bilbaínos, que tras la derrota inicial cosechada contra los pucelanos, lograban el triunfo por 3-2 ante los otros dos rivales de grupo. Especialmente importante resultaba el duelo final frente a los Gran Canarios, que habían derrotado previamente al Rubí por un contundente 1-5, y también se jugaba en la clasificación. Los tantos del estadounidense Stefan Davis y del sueco Philip Peterson en el segundo periodo obraban la remontada favorable al Metropolitano y le evitaban disputarse el pase con el conjunto amarillo desde el punto de penalti. Y así quedaban los resultados de la fase de grupos de la Copa del Rey. En la primera jornada, Tres Cantos Kamikazes 5, Castellón 1, Rubí Zen Patins 1, Molinas Pork 5, Jujol Jokers 3, España de Mallorca 4 y Metropolitano 3, CPLV Valladolid 7. La segunda jornada nos dejaba estos marcadores: Castellón 4, España 4, Molinas Pork 0, CPLV Valladolid 2, Metropolitano 3, Rubí Zen Patins 2 y Jujol Jokers 6, Tres Cantos Kamikazes 3. La tercera y última jornada nos dejaba estos marcadores: España 1, Tres Cantos 1, CPLV Valladolid 3, Rubí Zen Patins 2, Castellón 1, Jujol Jokers 1 y Molinas Sport 2, Metropolitano 3. Y así quedaban las clasificaciones de ambos grupos en la Copa del Rey. El grupo A, liderado por el España de Mallorca con 6 puntos, segunda plaza para el Jujol Jokers con 5, tercera posición para el Tres Cantos con 4 y cerraba este grupo A el Castellón con solo 3 puntos. En el grupo B, liderato indiscutible para el CPLV Valladolid con 9 puntos, segunda posición para el Metropolitano con 6, tercera plaza para el Molinas Sport con 3, cerraba este grupo B el Rubí Zen Patins con 0. Por lo tanto, los clasificados para las semifinales de esta Copa del Rey eran España y Jujols por parte del grupo A y CPLV Valladolid y Metropolitano por parte del grupo B. En las eliminatorias femeninas, el Hockey Club Rubí Zen Patins cumplía con los pronósticos y se metía a la gran final para intentar revalidar el título por segunda temporada consecutiva. Las barcelonesas se imponían con contundencia al Tres Cantos Patín Club por 5-0 en el primer duelo de la tarde del sábado. El protagonismo recaía en María Ayala, que era la encargada de abrir y cerrar el marcador ante las dificultades de las madrileñas, que en ningún momento daban la sensación de tener alguna opción de meterse en el partido. Hemos jugado como de verdad sabemos, hemos estado muy atentas a todo, hemos ido a todos los pucks perdidos que han habido y ha habido mucha posesión del puck y hemos ganado, y que es muy importante, y ha ido genial. En el otro cruce, el Club Patinaje en Línea Valladolid Panteras tenía que luchar hasta la tanda de penaltis contra un combativo Club Esportiu Barcelona Tsunamis, tras el empate a 1 en el tiempo reglamentario y sin gol de oro en la prórroga. El encuentro comenzaba de la mejor forma para las vallisoletanas, ya que en el primer minuto lograban marcar, pero al poco de arrancar la segunda parte llegaba el empate por medio de Laila Jornet. Las anfitrionas tenían el tanto del triunfo en la última acción del tiempo extra, pero eran los penaltis los que terminaban dándoles la clasificación, con un acertado lanzamiento final de Lucía Ruiz. La semifinal realmente ha sido dura, pese a que hemos estado todo el rato dominando el partido, se nos ha resistido el gol, el segundo gol que nos podría dar la victoria, y al final pues hemos tenido que llegar a penaltis, pero gratamente hemos conseguido demostrar todo lo que llevamos haciendo durante todo el partido y durante la fase de grupos. Y
En las semifinales masculinas, el Club Patinaje en Línea Valladolid goleaba por 7-0 en el primer cruce al Club de Hockey en Línea Jujol Jokers. El checo Tomás Paulusek, protagonista con un doblete, abría el marcador cuando solo había transcurrido un minuto y medio de encuentro. Con ventaja en el electrónico, el cuadro de Ángel Ruiz sabía esperar su oportunidad y anotaba el segundo antes del intermedio. La segunda mitad iba a resultar muy plácida para los pucelanos, que no daban ninguna opción a los catalanes, a los que terminaban venciendo con claridad. La semifinal pintaba como un partido muy difícil contra un rival muy digno como es Jujol, y lo hemos resuelto bien porque hemos jugado bastante bien y el resultado así lo marca. Por su parte, en el segundo duelo, el Metropolitano Hockey Club derrotaba al España Hockey Club con muchos apuros. Aunque los mallorquines respondían e igualaban el gol vasco inicial, los bilbaínos lograban marcharse en el luminoso de dos tantos, gracias a la buena actuación de Stefan Davis. Sin embargo, Charles Baldwin se echaba a la espalda a su equipo, que conseguía el empate a tres de la segunda mitad y forzaba la prórroga. Era Ibai Arazamendi el que situaba el definitivo 3-4 en el tiempo extra para otorgar el pase a la final al Metropolitano. Increíble, es que no... Uno más que dice increíble, pero es que mucho trabajo, mucha concentración. Llevamos preparándolo mucho tiempo, pensando mucho tiempo en este torneo, porque sabemos que es nuestra oportunidad de demostrar todo lo que trabajamos y todo lo que este equipo merece. El capítulo final estaba marcado por la igualdad, lo que se veía reflejado en el marcador durante la primera parte, con tan solo dos tantos que subían al electrónico, uno para cada equipo. A través de Sonia Bon, el Club Patinaje en Línea Valladolid Panteras conseguía empatar en menos de un minuto el gol de Judith Pareja, que adelantaba al Hockey Club Rubí Zen Patins. Con el regreso a pista, las catalanas se volvían a poner por delante con el tanto de Ainhoa Merino, pero Julia Fouz igualaba dos y enviaba al encuentro la prórroga a falta de 5 minutos para el final. Sin goles en el tiempo extra, los penaltis dictaban sentencia favorable para el Rubí, que anotaba dos lanzamientos por uno solo de las anfitrionas. El último y definitivo lo convertía la vallisoletana Ana Sierra, formada en el conjunto local y ahora jugando en el equipo barcelonés, que permitía a la suya revalidar el título conseguido en el curso anterior. Yo, sinceramente, a mí me parece que es una plata que sabe a oro, porque hemos jugado impresionante y hemos hecho una copa muy buena. Y a pesar, hemos perdido a penaltis y lo hemos tenido casi, y a pesar de haber perdido, a mí me sabe bien. La final de la Copa del Rey estaba marcada por el tempranero tanto de Marcos Pérez y por el dominio y control de la pastilla por parte del Club Patinaje en Línea Valladolid. El 1-0 llegaba en el minuto 3, en la primera superioridad numérica por expulsión de Imanol Cárcamo. A pesar de contar con el marcador a su favor casi desde el principio, los pucelanos no se confiaban ante el Metropolitano Hockey Club, conjunto que había sido capaz de eliminar en semifinales al España Hockey Club y que se jugaba la temporada en esta competición, al quedarse fuera del playoff por el título. Nada más regresar de vestuarios, el equipo vallisoletano conseguía ampliar la ventaja en un disparo de Guille Jiménez, que entre el meta vizcaíno y el Morcilla acababan introduciendo la portería, llevando el delirio a las gradas del polideportivo de Canterac. Los vascos lograban acortar distancias en superioridad por medio de Philip Peterson, pero los anfitriones sabían controlar la renta sin sufrir en exceso para acabar levantando ante la afición su octava Copa del Rey. Es un rival muy grande que está acostumbrado a ganar copas. Nosotros somos un rival pequeño, hemos empezado hace pocos años a entrar a playoff, a empezar a competir un poco con los grandes equipos. El equipo también es muy joven, así que las expectativas son las que son y las hemos conseguido. Y no puedo nada más que decir. Ha sido un partido muy complicado. Nos esperábamos un partido contra el primero de la liga, que era Mallorca, pero el Metro en la semifinal demostró ser mejor y nos ha sido un partido muy complicado.
que hemos luchado con todo lo que hemos podido, hemos tenido el control de la pastilla y hemos jugado, como sabemos, y hemos conseguido la victoria finalmente. Ha sido un partido, yo creo que no es muy espectacular, no es un partido, podemos decir, incluso feo de ver, pero yo creo que era un partido que teníamos que jugar de forma inteligente y Metropolitano, el equipo de Bilbao, ha jugado muy bien sus armas, sabiendo que en el primer partido de la ronda pues las pasó mal con nosotros, metimos muchos goles. Entonces ha hecho un planteamiento defensivo y yo creo que el haber podido levantar la copa a pesar del partido bronco feo, pues es algo para estar orgulloso del equipo. Bueno, en primer lugar, felicitar al Valladolid por conseguir la copa, por el subcampeonato en la Copa de la Reina también. A nivel de organización, como siempre, un placer haber estado en esta pista, en esta ciudad, que siempre ha apoyado al hockey línea y donde todo es fácil para la Federación Española. Venir aquí y organizar siempre ha sido una cosa muy fácil y esperemos pues venir en próximas ediciones. Una vez más, una gran final femenina que, por desgracia, ha perdido el equipo local para ellos. Pero bueno, y además con una jugadora salida de la casa, ¿no?, que siempre duele un poquito más, pero han sido unas grandes finales, lo cual nos da mucha satisfacción. Y repasamos ya la tabla de goleadoras en la Copa de la Reina. Liderato indiscutible para María Ayala del con un total de 5 dianas. Empate en la segunda posición, hasta de 3 jugadoras: Emi Joki Pelto, Sauni Ortega y Elena Ramos, todas con 3 goles. Por debajo, hasta 10 jugadoras empatadas con 2 goles en su casillero. Título de máximo goleador en esta Copa del Rey para el jugador del Molina Sport, Eduard Requena Soriano, con un total de 4 tantos. Con 3 goles en su haber, hasta 9 jugadores: Peter Skolud, Philip Peterson, Stefan Davis, Carlos Muñoz, Marcos Fajardo, Miguel Álvarez, Alberto Bernabéu, Jan Bioral y Mario Díez. Y hasta aquí todo lo acontecido durante la competición. Esperemos que hayan disfrutado con todo el espectáculo del hockey línea. Les dejamos ahora con las mejores imágenes de esta copa. ¡Nos vamos! ¡Adiós!